Did you know that lung cancer accounts for 1 in 5 cancer deaths? However, a recent 20-year study confirmed that annual low-dose CT scanning can reduce lung cancer deaths by 95%. That's right, 95%. Virtual Imaging of Atlanta specializes in low-dose CT scanning for cancers and heart disease screening. Visit virtualimagingatl.com for a special holiday offer now through January. Give yourself or a loved one the gift of life this holiday season. Anthem Blue Cross and Blue Shield and Common Threads are helping schools across the country learn about healthier food preparation. In Atlanta, they're joined by The Dream and will provide education, recipes, and knowledge to students and families about healthier options. Visit anthem.com/dream to learn more. Anthem Blue Cross and Blue Shield is the trade name of Blue Cross Blue Shield Healthcare Plan of Georgia, Inc. $7 millones de dólares a la economía mundial. Cada vez que existen riesgos, más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo, a cambio, te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas, con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Bienvenidos a todos. Me da mucho gusto verlos por aquí. Y la verdad me siento muy contenta que se ha generado una comunidad en Hagamos un Trueque con mucho cariño, que se ha hecho un referente. Y además déjenme presumirles que tenemos el honor de que el día de hoy esté el doctor Carvajal, que siempre nos está acompañando. Pero además hoy les quiero presumir que tenemos sus libros aquí y lo mejor es que los tengo firmados por su parte. Así que le quiero agradecer, ¿no?, en presencia de todos. La verdad, muy contentos. Es un honor que los haya firmado con mucho cariño. Aquí los vamos a guardar y muchísimas gracias. Al contrario, yo soy el que les debe de agradecer por esa distinción de que me permitan que en su biblioteca, muy importante, estén los dos libros que he escrito personalmente. Y de veras, es un orgullo estar en estas reuniones con ustedes y he aprendido mucho, mucho, mucho de todos. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que para nosotros, al contrario, siempre sus comentarios nos retroalimentan, ¿no? Nos gusta mucho cuando nos hace comentarios, ¿verdad, Richard? Siempre estamos esperando a ver qué comentario nos va a hacer. Algunos nos ponen nerviosos, a otros no, pero la verdad es que siempre nos enseña, nos comparte conocimiento y nos ha hecho realmente que busquemos siempre esa hambre de seguir aprendiendo y le queremos agradecer. Y como ustedes saben también, TLC Magazine México, estamos siempre buscando estar en la vanguardia en temas que son trascendentales. Buscamos darles la última información cuando podemos y por eso hoy les preparamos una pequeña información de lo que no se pueden perder. Isa, ¿verdad que preparamos algo? ¿Me ayudas a ponerlo, porfa? Benito, ¿dónde estabas? Me refiero a anoche, cuando el museo fue asaltado y robado. Estaba durmiendo. Bueno, lo ves, eres demasiado suspicaz. ¿Y dónde dormías? Sobre mi suave cojín de terciopelo. La ¿Pero qué suficiente? A su alrededor, como si fuera una de esas vitrinas de museo. Luego tú... ¿Me ayudas a quitar? Pues, ahora sí que un pequeño chascarrillo para todos despertar. La verdad es que hoy me levanté muy temprano, ¿no? Generalmente a las 4:30 ya estoy despierto y pongo las noticias, ¿no? Y tradicionalmente trato de intercalar, pues, para estar documentado. Y pues bueno, cuando de repente puse la mañanera y de repente cuando puse la mañanera vi que estaba Benito Bodoque en la pantalla, ¿no? Y estaban presentando al Tata. Y pues bueno, quisimos también recordarlo, ¿no? Y pues bueno, preferimos ahora sí que aprovechar el tiempo para las cuestiones técnicas y para las que nos puedan servir en temas de actualización, pero pues fue un poco, el que entendió, entendió el chascarrillo. Oye, Octavio, perdón. Doctor. Te levantaste a las 4:30, pero hora de Greenwich, ¿no? Del meridiano de Greenwich allá en Londres. De acuerdo. Sí. Así es, aquí con el horario 4:30 son 6:30 de la Ciudad de México, entonces muy bien da para... Son 12:30 en Londres, así que es buena hora. Es buena hora. Bueno, pues Daniela, ¿hay que presentar? Bueno, ya después de nuestro chascarrillo,
Como saben, no, ahora sí, en enero, TLC Asociados, TLC Magazine México, con mucho cariño quisimos preparar temas de actualidad que sean prácticos para todos, para prepararnos y vacunarnos para este 2021. Y para cerrar la semana con broche de oro, está nuestro querido y admirado maestro Ricardo Méndez, que nos presentará actualización de reglas y criterios de la Secretaría de Economía. Richard, bienvenido a hacer un trueque con nosotros. ¿Listos? Rápidamente, Leo, ya sabes, ya sé que eres viejo conocido, lobo de mar, que ya todo el mundo te conoce, pero siempre para mí es importante que presumamos tu semblanza. El maestro Ricardo Méndez Castro es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el Tecnológico de Baja California y en Derecho por la Universidad Humanitas. Es maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana y cuenta con la especialidad en Asesoría de Cumplimiento Legal y Operación Aduanera. Tiene diversos diplomados en Formación Integral Aduanera y de Comercio Exterior, así como de Administración de Comercio Exterior y Negocios Internacionales. También algunas certificaciones, ¿no, Richard? De compliance ahorita que ya vi que también has logrado. Muchas felicidades. También es autor del libro de contribuciones al comercio exterior por Editorial ICEF, autor del libro Manual Práctico Técnico para la Elaboración de Pedimentos Aduanal por Tax Editores, entre otros libros. Actualmente es líder de consultoría en TLC Asociados, socio director de Trade and Law College, director académico en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos CUEC, plantel Baja California, y presidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California, y secretario del Comité de Cumplimiento en Comercio Exterior y Aduanas del World Compliance Association. Richard, sin más, quisiera darte la palabra para hacer un trueque con nosotros. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Vamos a compartir pantalla. Bueno, antes que todo, déjenme lo presento aquí. Ya se ve de forma amplia, ¿verdad? Sí, ya se ve perfecto. Sí. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, a todos los asistentes por permitirnos difundir esos temas de actualidad. Y también ahí, la vez pasada se me pasó felicitar ahí a Alejandro Alcalde, que cumplió años. Es que happy birthday, atrasado, ¿no? Pero bueno, también aprovechar estos espacios para felicitar a los colegas que cumplen años. Es que ahí por WhatsApp también nos digan quién cumple años para felicitarlos. Ahí por el Messenger, ya WhatsApp, ya estamos a punto de cambiarnos ya, ¿no? Todo el mundo a Telegram o a Signal. Bueno, vamos a iniciar con este tema de la actualización. Ahora corresponde a las disposiciones generales por parte de la Secretaría de Economía. Tiene un nombre pues bastante largo. Es un acuerdo por el que se establecen reglas y criterios generales en materia de comercio exterior, así se ha denominado, pero bueno, ahorita lo vamos a llamar básicamente reglas y criterios de Secretaría de Economía. Y bueno, pues vamos a comentar los puntos más relevantes, sobre todo hacer una apreciación en cuanto a cuáles son los puntos que pueden identificarse sobre estas reglas y criterios de Secretaría de Economía con respecto a las del Servicio de Administración Tributaria. En este caso, pues aquí fueron modificadas 26 reglas. Hay un capítulo adicionado y un anexo. También se adicionó a lo que es el índice y cuatro anexos que fueron modificados. En su gran mayoría, la verdad es que no trae así como, digamos, cambios sustantivos. Sí vienen algunos aspectos, bueno, relacionados con el tema de la nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación, que eso obviamente lo vamos a comentar, y otra parte que también voy a abordar es el de las reglas
perdón, de las regulaciones y restricciones no arancelarias en cuanto a las nuevas estructuras que tienen estos acuerdos, ¿no? Hay una parte importante porque obviamente derivado de esta nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación, pues hay diversas disposiciones que tienen pues la cita de declarar fracciones arancelarias o indicar algún determinado tipo de fracción, y evidentemente como consecuencia de la nueva ley, pues también se tienen que modificar. Pero bueno, pues lo dije en la primera plática que tuvimos, que realmente el cambio importante pues es la nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación, el tema de las notas nacionales, el acuerdo donde se establecen los números de identificación comercial, así como las tablas de correlación. Entonces, si esto lo vemos como si fuera una película, bueno, pues esa es la principal. Y ya todo esto que hemos estado tratando básicamente es un spin-off de ese cambio central, ¿no? Ahora, en cuanto a las reglas de la Secretaría de Economía y de las reglas del SAT, bueno, pues ya distinguimos cuáles son las autoridades que emiten estas disposiciones generales. Por un lado, pues tenemos a la Secretaría de Economía, y por el otro, al órgano desconcentrado, que es el Servicio de Administración Tributaria. Hay una característica especial en cuanto a que pues ya sabemos que en términos del Código Fiscal de la Federación, pues las reglas generales de comercio exterior son publicadas de manera anual, y en el Inter pueden tener alguna modificación. Ahorita ya habíamos comentado que tuvo hasta la cuarta versión, en el caso de la cuarta versión anticipada, que sería la cuarta resolución de modificaciones, y en el caso de Economía, pues esta las ha publicado desde el 31 de diciembre del 2012. O sea, esa es la última que hemos estado manejando, porque en aquel momento pues se abrogó la anterior, ¿no? Entonces, esta es la que hemos estado manejando. Entonces, pues estamos hablando de que prácticamente vamos a tener ya 8 años con esas reglas. Posiblemente en el 2021 ya será necesario publicar un nuevo acuerdo de estas reglas y criterios, ¿no? Y ahí, bueno, pues te le indico los fundamentos, uno en términos de código y otro en términos de la ley de comercio exterior. Vean, en realidad los cambios, les digo, surgen primeramente por un tema que ya sabíamos que en el 2019 lo que vienen siendo las delegaciones federales, hoy oficinas de representación, en este caso se había modificado en junio para concentrarse muchas de sus atribuciones en la Ciudad de México. En aquel momento se conocía como la Dirección General de Comercio Exterior. Y pues aquí el cambio principal fue que se les quita todas esas atribuciones y seguidamente pues cambia el nombre de denominarse estas representaciones federales a oficinas de representación. Y en el 2019, en noviembre, pues sufre cambios, publican un nuevo reglamento interior de la Secretaría de Economía, en donde se identifica de esa forma como oficinas de representación, pues a estas representaciones federales que anteriormente existían, ¿no? Entonces, vean, desde el 2019 prácticamente no se había modificado todas estas disposiciones. Entonces, vamos a encontrar varias reglas que ahora pues hacen referencia a la oficina de representación. También, pues, por ejemplo, en la regla 121 hay una actualización de conceptos, y esto era evidente. Por ejemplo, hacer casader, es que ya sabemos que desde que
entró en funciones el nuevo gobierno, pues sí cambió el nombre de algunas secretarías de Estado, como es en el caso de la SADER, que antes era la SAGARPA. Y bueno, les decía que en noviembre tuvo cambios en este reglamento interior de la Secretaría de Economía, en donde la Dirección General de Comercio Exterior, pues ahora se denomina Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior. Que por cierto, hay un anteproyecto ahorita que se publicó para crear este Comité Nacional de Facilitación Comercial, ¿no? Entonces, que también es una parte importante porque se crea el anteproyecto para crear este Comité Nacional de Facilitación, y sabemos también que por ahí pues hay otras comisiones que también de alguna manera también tienen ciertas atribuciones para facilitación, ¿no? El caso de la COMPEX, el caso de COSEX. Y de igual manera, bueno, pues ahora también se modifica las referencias que hacían mención al Tratado de Libre Comercio de América del Norte para indicar todo lo concerniente con ahora con el T-MEC, ¿no? Entonces, ese es un tema importante. Pues aquí en lo que es la regla 131, en la 136, básicamente les digo, los cambios es hacer mención de la oficina de representación, de igual manera en la 137 y en la 138. En el caso de la regla 141, que trata sobre la información de permisos o autorizaciones, aquí, bueno, pues hace referencia a lo que es el SNICE, que es el Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior, y deja de mencionar lo que es este vínculo de la Secretaría de Economía, ¿no? De igual manera, en lo que concierne a la 223, que es el que trata sobre los permisos de regla octava y sobre todo el registro de programas de cadenas globales de proveeduría. Entonces, básicamente en este punto se actualizaron diversas fracciones arancelarias, porque como bien sabemos, hubo cambios en cuanto a la nueva ley. De igual manera, en el tema de la 224, dictamen de permisos previos, hace mención de las oficinas de representación, el tema de nuevas fracciones arancelarias, relacionándolas pues con los tipos de permisos previos, y pues también hay un cambio en cuanto a la denominación de esta dependencia, ¿no? Deja de mencionar lo que es la Dirección General de Comercio Exterior para indicar ahora la nueva Dirección General de Facilitación Comercial. De igual manera, en la regla 226 es básicamente lo mismo. Obviamente hay temas ahí combinados porque pueden hacer mención también a aspectos relacionados con la oficina de representación. En el tema de la regla 228, que sería muy similar, actualizar el nombre de las dependencias. En el caso de la 2211, de los datos de permisos previos enviados a SAI, que también hace mención pues a la Dirección General de Facilitación Comercial. El tema de la regla 235, que es relacionado con la autorización de cupos en oficinas de representación. Entonces, este también cambia. En la 242, aquí hubo una actualización, sobre todo en referencia a la nueva ley de infraestructura de la calidad. Como bien sabemos, pues abroga a la Ley Federal de Metrología y Normalización. Sin embargo, como bien sabemos, esta disposición que fue publicada, pues trae un transitorio que se establece que a más tardar dentro de los 12 meses se va a dar a conocer lo que es el nuevo reglamento de la Ley de la Infraestructura de la Calidad. Por lo tanto, ustedes van a visualizar en las redacciones que hace mención a la Ley de Infraestructura de la Calidad como a esta ley abrogada, ¿no? Sobre todo por la parte reglamentaria, ¿no? De igual manera, en temas de los certificados de origen digitales, pues hacen referencia a las oficinas de representación. Igual
con respecto a los datos que debe contener una resolución del programa IMEX. Por ejemplo, en esta regla 3.226, pues aquí se actualizan las referencias, sobre todo de los artículos 4.2 y 4.4 en procesos de desensamble con respecto al Telecan. En la regla 3.36 también hay cambios de temas de oficina de representación. En la 3.4.10, de igual manera, hay modificaciones con respecto a la Dirección General de Facilitación Comercial. En la 3.4.11, sobre todo en temas de cuáles son las facultades de los servidores públicos, pues también actualizan el tema de la oficina de representación. En la 3.4.13, de igual manera, hacen ese cambio. En la 3.5.1, pues ahí hacen dos, ¿no? Tanto la parte de la Dirección General como menciones del TEMEC. Y de igual manera, en temas de presentar solicitudes de drawback, hacen mención de oficina de representación. Y ahorita vamos a entrar a otros temas, ¿no? Pero básicamente les digo, en esta parte de las reglas y criterios de la Secretaría de Economía no hay tantos cambios sustantivos. Va más allá de actualizar, como les digo, ciertas referencias y actualizar en el caso de algunas fracciones arancelarias, ¿no? De igual manera en la 371, en la 531 y en la 571, pues ahí los cambios que ustedes visualizan, ¿no? En el caso de la 221, que se relaciona con el tema de los permisos previos y avisos automáticos, también aquí esta parte es importante, sobre todo que hemos visto que ha marcado algunos errores en el tema de las reglas octavas. O sea, acuérdense que la regla octava, como le decimos en la práctica, pues es un permiso previo de importación. Tanto es así, bueno, pues que está regulado en este anexo 221, donde se establecen cuáles son las mercancías que están sujetas a este permiso previo. Y en el artículo segundo, de manera particular, pues establece cuáles son esas fracciones del capítulo 98 que para poder gozar de una preferencia arancelaria, pues se tiene que estar inscrito en el programa de promoción sectorial. Y así, pues, también se vincula con el apéndice 9, donde se debe declarar la clave, en este caso C1. Lo que se ha visto en la práctica, igual lo pueden estar comentando en el chat, es si han tenido problemas al momento de validación, porque pues básicamente, por ejemplo, en una 980002 marcaba que el importe de valor era incorrecto, y pues sabemos que de entrada es una fracción que se encuentra en este caso exenta del impuesto general de importación. Y bueno, pues esto posiblemente se debe a que pues no se ha actualizado en el validador de operaciones de comercio exterior esta situación, ¿no? Y también recordemos que la Secretaría de Economía previamente había informado a través de un oficio, incluso a través de sus pláticas que dio, en donde no era necesario por parte de los importadores realizar una nueva gestión para actualizar fracciones arancelarias, porque ustedes saben que en el caso muy particular de los programas de promoción sectorial, ustedes tienen autorizados cuáles son los bienes que van a producir, y con base en ello ustedes aplican preferencias arancelarias a determinadas fracciones de un sector en específico, ¿no? Y esto, pues, ustedes lo ubican perfectamente en el artículo cuarto y el artículo quinto del decreto de los programas de promoción sectorial, ¿no? Entonces, aquí se cumple con el punto de las 221, y en el caso de las 222, que es también un tema muy importante, porque ese anexo establece cuáles son los criterios y requisitos para poder obtener alguno de los permisos que se establecen en este anexo 221, ¿no? Y ahí, pues, destaca lo concerniente con los avisos automáticos, los permisos automáticos, que eso es bien importante porque también
dentro de ese listado pues aparece tanto la fracción arancelaria como el número de identificación comercial, ¿no? Básicamente aquí, bueno, pues sí, en esa concentración de fracciones, pues se incluyeron pues las nuevas fracciones arancelarias y pues ahora sí que los números de identificación comercial con los cuales se vincula, ¿no? En el caso de del anexo 241, pues este sin duda creo que es de los más importantes, sobre todo por cuanto a que identificamos cuáles son las fracciones arancelarias que están sujetas al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, tanto para efectos de un certificado de NOM en materia de seguridad, como para lo que vienen siendo las normas oficiales mexicanas relacionadas con el etiquetado de información comercial, ¿no? Y en el caso del anexo 351, que también es importante, básicamente se actualizan en temas del TEMEC. Ahora, en el tema del drawback es interesante porque me acuerdo que había varias dudas con respecto, oye, cuando voy a solicitar un drawback que me pide la fracción, también tengo que declarar el número de identificación comercial y hasta el momento los formatos no han sido modificados, quiere decir que se vinculan directamente con la fracción arancelaria. Entonces, al momento de pretender realizar una solicitud de drawback, independientemente de que en el pedimento hayan declarado ahora sí que la fracción más el número de identificación comercial, para efectos de la gestión, únicamente en este momento se hace el requerimiento de la fracción arancelaria, ¿no? Entonces, esta parte me parece relevante. Ahora, vamos a entrar a otro tema que se relaciona con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Ahora, ¿por qué les puse esto aquí, no? Básicamente es por un tema de que si en un momento dado se pretende que exista facilitación comercial, pues ahora identificamos que sí se puede, ¿no? O sea, solo falta que se encuentre a veces el momento, pero por lo pronto, en el caso de las propias dependencias, cuando van a realizar una gestión, vemos pues que sí hay una forma de poder simplificar algún tipo de procedimiento, ¿no? Y esto tiene que ver mucho, básicamente hay dos disposiciones, ¿no? En particular yo les hablo de la regla 3734, que es sobre cuál es el esquema que tienen que realizar las dependencias, sobre todo Secretaría de Salud, caso de Secretaría de Marina, Secretaría de Defensa Nacional o algunos organismos descentralizados para poder llevar a cabo importaciones de mercancías consideradas sensibles para efectos del SARS COVID-2 o COVID-19. Y pues bueno, lo que vimos es que primeramente se publica en una versión anticipada este procedimiento simplificado, tanto para efectos de donación y para efectos de importación, y posteriormente ya se publica en lo que es en las reglas generales de comercio exterior, y recientemente tuvo una modificación para incorporar ahí una empresa que es un laboratorio. Bueno, sabemos que se habían establecido ciertas acciones extraordinarias para limitar sobre todo ciertos tipos de productos, no dice cuáles, solamente refiere a aquellas mercancías como medicamentos, equipo médico, agentes de diagnóstico, reactivos, material quirúrgico, etc., etc., y solamente este tipo de mercancías podrán ser importados, adquiridos, ¿no? Desde adquiridos, también menciona esta publicación, yo solamente lo refiero al tema de importación, y pues van a gozar de ciertos beneficios, sobre todo en el esquema del despacho de las mercancías, ¿no?
Es por esto que si no están viendo aquí, ¿por qué no mostraron el CODE? O el, perdón, el DORA o el... Your source for Georgia politics, the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices. Politically Georgia podcast is now 5 days a week. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. With Starbucks Holiday Blend for Nespresso Virtuo, now exclusively at Target, there are even more ways to share the joy. Savor every smooth and festive sip all holiday season with friends and family at home to fill every indulgent day with cheer. O el otro documento que es muy similar, ¿no? Solamente por el número de integración en el caso de Pita, por eso es que solamente mostraron este documento, ¿no? Bueno, entonces aquí en el caso de las dependencias, les decía Secretaría de Salud, SEDENA, en el caso de la CEMAR, Instituto de Salud para el Bienestar, el IMSS, el caso del ISSSTE y Laboratorios de Biológicos Reactivos son quienes pueden llevar a cabo esas operaciones. Y dentro de los requisitos, bueno, pues establece que ellos van a enlistar las mercancías, van a especificar el tema de la cantidad, de la unidad de medida comercial, el origen, la descripción de la mercancía, el uso y función, así como elementos que ilustren y describan de manera detallada las características físicas y técnicas en forma cuantitativa y cualitativa de las mismas, así como su materia constitutiva, ¿no? Entonces, es un procedimiento muy simplificado, les digo, para importar este tipo de productos. Y esa imagen que vieron hace un momento, pues fue la relacionada con el tema de las vacunas. Bueno, entonces para entrar un poco ya en materia, la vez pasada habíamos visto un listado de cuáles son las regulaciones y restricciones no arancelarias, básicamente aquellas que se relacionan con el Servicio de Administración Tributaria o la Secretaría de Crédito Público, sobre todo en el tema de la Ley Federal para la Protección, para la Prevención de Recursos con Procedencia Ilícita, ¿no? Para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Y básicamente aquí les decía que ese es un tema que no ha sido actualizado. Posteriormente, también habíamos comentado el tema de los anexos de las resoluciones, sobre todo el tema de precios estimados, que esas pues ya se habían dado a conocer y se identificaban básicamente con el número de identificación comercial, ¿no? Y después comentamos sobre el tema de los parones sectoriales y sucesivamente diversos anexos, ¿no? Hasta llegar al 30, fue lo que comentamos la sesión pasada. Bueno, pues en este caso vamos a identificar cómo es que se dieron a conocer ciertas regulaciones o restricciones no arancelarias, pero de las que emite ya sea la Secretaría de Economía o conjuntamente con otras secretarías de Estado. Primeramente, dentro de estas regulaciones, pues vamos a tener las mercancías prohibidas, ¿no? Y las mercancías prohibidas, pues bueno, las vamos a detectar en lo que viene siendo la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, ¿no? Aquella que tenga, ahora sí que la palabra prohibida o el término prohibido, ya sea tanto para la importación o puede ser para la exportación o en ambos tipos de operaciones, pues es un tema que debemos de revisar, ¿no? Por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ahora los publicó como los embargos, ¿no? Que básicamente se relaciona con restricciones que tenemos para importar o exportar mercancías de países básicamente que se consideran como bélicos. El tema de los permisos previos, que ya eso lo comentamos hace un momento del anexo 221. El tema del azúcar, el de las cuotas compensatorias, que fue el que les comenté que no se ha publicado un concentrado, que tendríamos que analizar cada una de las resoluciones y ahí sí aplicar el tema de la correlación. En el caso del acero, que lo había dejado aquí arriba, me ha pasado, en el caso del acero, que bueno, pues ahí también tenemos ahí otro pendiente relacionado con las láminas de acero, pero bueno, siempre es bien importante identificar la fracción arancelaria para conocer si estamos sujetos al cumplimiento de estas medidas no arancelarias.
el tema del programa IMEX, que aquí básicamente tenemos que identificar dos partes, el anexo 1, donde distingue cuáles son las mercancías que en un momento dado no pueden destinarse bajo el régimen temporal, que ahí tenemos los artículos de prenderías, tenemos el caso del azúcar, los neumáticos usados, las mercancías de uso dual, que también es un acuerdo que publica la Secretaría de Economía, ya vimos el de las normas oficiales mexicanas, que es el anexo 241, el tema de Semarnat, que ahorita les voy a comentar unos puntos interesantes sobre el tema de Semarnat, el de SABER y el de AMECAFE, que recordemos que anteriormente teníamos diversos acuerdos emitidos de manera separada, y pues ahora lo que hicieron fue concentrarlos. En el caso particular de SABER y AMECAFE, pues ahí tenemos un caso, tenemos el caso de la Secretaría de Salud, la parte de la regulación sanitaria básicamente a través de COFEPRIS, y el de los químicos esenciales, que ahora se publican en un solo documento y que contiene un anexo. El que sí se publicó por separado, pues es el CICOPLAFES. Esta comisión, en este caso intersecretarial, bueno, pues hay una publicación específica. En el caso de SEDENA, tenemos el de la Secretaría de la Cultura y el de la Secretaría de Energía, que también contempla otro acuerdo que tenía separado, que era relacionado con el tema de hidrocarburos. Bueno, pues ahora se concentran en un solo documento. Entonces, creo que esta parte es positiva, y además que sí nos evita, yo creo que ahorros en cuanto a consulta, porque de lo contrario, pues anteriormente cuando sufría una modificación por un tema de tarifa, pues teníamos que estar consultando la correlación, ¿no? Entonces creo que los principales acuerdos fueron dados a conocer de manera actualizada, y todos ellos, ahora sí que para entrar en vigor el 28 de diciembre, salvo los transitorios, que ahorita vamos a ver unos puntos de los transitorios. Bueno, ¿cuáles son las partes que debo de identificar? Primero, pues la fracción arancelaria, y que aquí creo que es un tema, les digo, sumamente importante, que les decía yo la vez pasada que si yo voy a introducir una mercancía, pues yo lo que tengo que hacer es clasificarla con base en esta nueva tarifa. Ya, obviamente, si aplicamos la correlación, creo yo que sería para otros temas, o bien para facilitar alguno de los puntos, pero aquí la parte relevante es identificar bajo esta nueva tarifa la fracción arancelaria que le corresponde y cuáles son con los números de identificación comercial que se encuentran vinculados, ¿no? Sabemos que en el tema particular de las regulaciones o restricciones no arancelarias, pues deben estar publicadas en el Diario Oficial de la Federación. En la práctica sí puede existir, sobre todo en oficios por parte de SENACICA, algún tema ahí de que hay ciertos productos que no pueden ser importados, ¿no? O sea, sí se ha suscitado. Sin embargo, en su gran mayoría todo está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y otra característica, les digo, es que debe identificarse con fracción arancelaria. Ahora, esto porque pues así lo expresan en el artículo 20 de la Ley de Comercio Exterior y en particular el 36A de la Ley Aduanera. Obviamente, sí tiene una nueva estructura estos acuerdos, tanto, les digo, por la concentración que se hizo de cada una de las dependencias y adicionalmente la estructura en cuanto a cómo están conformados los artículos y la parte relacionada con el tema del anexo, porque en los anexos trae la lista de cuáles son las fracciones arancelarias junto con su número de identificación comercial y sus acotaciones correspondientes que deben de cumplir estos permisos, autorizaciones y demás, ¿no? Entonces, la estructura inicia con artículos que establecen, bueno, pues cuáles son las condicionantes para sujetar estas mercancías al cumplimiento,
cuando se destinen a un régimen aduanero, y que en esta parte también hubo un cambio interesante, porque ustedes van a ver, si ahora hacen un comparativo con los acuerdos anteriores, que anteriormente te decía, las fracciones arancelarias que se introduzcan a territorio nacional. Entonces tú dices, bueno, pues se introduzcan dependiendo de qué régimen aduanero, si es un régimen aduanero de importación temporal, si es definitivo, si es de depósito fiscal, de elaboración, transformación o reparación de recinto fiscalizado estratégico, etc. Entonces ahora ya identificamos bajo qué régimen aduanero expresamente, pues te lo menciona, ¿no? Yo creo que esta parte es importante, ¿no? Para aclarar. De hecho, creo que generó un poco de ruido el tema de que, sobre todo en mercancías para ciertos sectores, como el caso de Semarnat o el caso de SADER, sí menciona expresamente el recinto fiscalizado estratégico, ¿no? Entonces, ese me parece, creo que es uno de los puntos importantes. Ahora, también se relaciona con lo clave, es decir, cuál es el número de permiso que le corresponde, en este caso, a ese trámite en específico. Porque recordemos que tenemos un registro federal de trámites, entonces a veces era complicado porque los nombres en ocasiones no son similares. Y si entramos a lo que viene siendo la ventanilla digital, vamos a tener algunas dependencias que sí mencionan el número de homoclave en el momento de realizar el trámite. Y hay otros que no, por ejemplo, el de la Secretaría de Salud no lo menciona, pero Semarnat sí lo menciona. Entonces, esto pues, nos facilita al momento de pretender realizar un trámite, ¿no? En el caso del anexo les decía que se incorporan las fracciones arancelarias junto con los números de identificación comercial y lo que vienen siendo las acotaciones de únicamente o excepto. Y hay otro punto importante que en algunos acuerdos, particularmente el de Semarnat, SADER y COFEPRIS, pues ahora ya hacen mención al tema de las transferencias virtuales. Recordemos esta parte que siempre nos dejaba ahora sí que la duda, y había por ahí unos criterios que decía si al momento de hacer la transferencia se tenía que cumplir o no con determinada autorización. Y por deducción decíamos, bueno, pues si no es una mercancía que se está introduciendo a territorio nacional, evidentemente pues no requiere, ¿no? Porque la introducción es desde el momento de la importación temporal. Cuando ya está en México, realmente es una ficción que se hace como que se exporta o como que se importa. Y había criterios que te decía que no se requería cumplir con esos permisos, pero al final del día pues son simplemente criterios y pues te dejaban esa inquietud, ¿no? Y bueno, pues ahora ya en particular esos acuerdos hacen mención de que si la mercancía al momento de importarse temporalmente cumplió con algunos de esas autorizaciones, avisos, permisos, pues obviamente el momento de la transferencia no será requerido. Que seguramente a lo mejor también habrá que realizar alguna consulta, algún planteamiento en particular sobre algún esquema, ¿no? Pero por lo menos ya hace mención de ese tipo de operaciones, ¿no? Las transferencias virtuales con clave de pagamento V1. Vean, esta es otra característica en donde ya de igual manera se publica pues una especie de diccionario de términos, ¿no? ¿Qué significa cada concepto o cada las siglas o el acrónimo de una dependencia? Entonces creo que esto pues facilita también el tema de la interpretación, ¿no? Todo esto antes pues no lo teníamos, ¿no? Andábamos consultando en los reglamentos, en la ley de comercio exterior, para distinguirlo incluso en la ley aduanera, ¿no? Para hacer referencia a los temas de que les decía de algún régimen aduanero, ¿no? Hay otra parte, esto por ejemplo en comparación sobre todo con el de Secretaría de Salud, en donde hay una homologación cuando
refería a introducción o que no se especificaba, pues ahora ya hace mención, les digo, a en particular si es definitivo, temporal o incluso el depósito fiscal, ¿no? También pues hace mención, sobre todo, ya les había platicado de la compilación, que se junta la parte de químicos con el tema de Cofepris. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+. Hay actualización, obviamente, de fracciones, por eso hay que revisarlas. Sí hubo cambios en algunos acuerdos. O sea, no todos permanecieron similares a las regulaciones anteriores. Obviamente aquí es bien importante los transitorios porque, por ejemplo, hay acuerdos como el caso de Semarnat, el caso de Sader, que hay fracciones arancelarias que se empezarán a estar regulando a partir del 18 de enero, ¿no? del próximo lunes. Por eso sí es bien importante identificar, les digo, los transitorios. El tema de insistimiento, creo que sí es importante, sobre todo porque ustedes saben que cuando yo hago una operación de exportación definitiva, valido y pago el pedimento, y puede ser que me desista, ¿no? Es un desistimiento previo antes de activar el mecanismo de selección automatizado, pero hay supuestos en el cual, en términos del 93, pues yo presento la mercancía al mecanismo de selección automatizado, se activa y puedo desistirme de la operación. Entonces, si al momento de que te desistías y presentas, por ejemplo, el pedimento K1, si estás sujeto o no a lo que es el permiso de salud. Entonces, aquí hace una referencia en este artículo quinto, en el cual te dice, ok, si la mercancía no salió del país, no está sujeto a este tipo de permiso. Entonces, por eso es importante ubicar cuáles son las nuevas condicionantes de cada uno de los acuerdos, porque no todos tienen los mismos puntos, ¿no? Aquí en el artículo 8 también toca el tema de las preferencias, la parte del cambio de régimen, es decir, que si la mercancía cumplió el momento de la imposición temporal, el momento del cambio de régimen no tendrías por qué cumplirlo, y sobre todo el tema de los retornos. Y esta otra parte que les decía sobre el tema de de la nomenclatura, ¿no? De las homoclaves para solicitar, en este caso, ese tipo de permisos. Vean, esa es la estructura, viene el anexo. Aquí, por ejemplo, se establece los plaguicidas sujetos a autorización de importación por parte de las dependencias que integran la Cicoplafes, y ya te viene cuáles son los homoclaves de los permisos que vas a tramitar. Les digo, eso te ayuda mucho, incluso para identificar el pago de derechos en la Ley Federal de Derechos, y pues ya viene la fracción y el número de identificación comercial con sus respectivas acotaciones de únicamente o en su caso de la excepción. De igual manera, aquí en este supuesto que tenemos de la SADER, vean cómo está estructurado, es el anexo 1, de igual manera se establece las homoclaves que deben de cumplirse para estas fracciones en específico, y este es uno de los puntos importantes que les mencionaba, que sobre todo, miren, va a haber trámites en particular que al momento de realizar la operación estoy obligado a tramitar el permiso, ¿no? O el certificado. En este caso estamos hablando de un certificado fito o zoosanitario por parte de SADER. Pero hay otros que sí tienen vigencia, o sea, que yo tramito el permiso y que me lo dan por 6 meses, o el caso que lo dan por un año, que decíamos de los permisos previos. Entonces, dependiendo del tipo de trámite, pues hay que verificar sobre todo el tema de los transitorios, porque pues, lo que te dice es que aquellos trámites que hayan sido expedidos hasta el 27 de diciembre, pues continuarán vigentes hasta que fenezca la fecha de vigencia
en ese documento, ¿no? Entonces, esto hay que revisarlo, ¿no? Este otro de la Secretaría de Defensa Nacional, vean, igual viene sus anexos, trae una serie de incisos, que básicamente los incisos eran los artículos de los acuerdos, se identifican con la fracción y el NIC, y también trae sus únicamente, ¿no? En el caso de mercancías de embargo, básicamente aquí estamos hablando de embargo, decía los que indica el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces aquí pues se indica cuáles son las mercancías que no deben de provenir o exportarse de determinados países bélicos, ¿no? En este caso también por parte de la Secretaría de Cultura, en donde, bueno, pues señala esta cuestión del homoclave y la fracción arancelaria de consumo de identificación comercial. Si se fijan, este que comentábamos de los embargos, pues no trae una homoclave, ¿no? Y eso es evidente porque no es un permiso, o sea, simplemente están diciendo cuáles son las mercancías que se restringe, pues, de que se importen o exporten, ¿no? Ahora, vean, este es un cambio importante, sobre todo también que hicieron varias consultas relacionadas con algunas fracciones del 84-71-80-04, que bien, bueno, están en este catálogo, y va a haber ciertas mercancías que ahora se tenga que tramitar una autorización de movimiento transfronterizo o un aviso de materiales importados y que adicional tengamos que tramitar un registro de verificación. Entonces, esto se los puse aquí dos fracciones como ejemplo, de la 3915-01 con su respectivo NICO y de la 3915-2001. Y vean, estas fracciones sí entraron en vigor el 1 de enero de 2021, pero hay otras por ahí que están establecidas y que tendrían vigencia el próximo 18 de enero. Entonces aquí les digo, la parte importante es que si ustedes saben que para estas mercancías debe de cumplirse con un permiso, bueno, pues hacer una relación o una revisión de los productos que consideran que pueden cumplir para identificar si en un momento dado estarían sujetos en el futuro pues a tramitar, ¿no? Que probablemente algunos a lo mejor ya les haya dicho su agente aduanal, ¿no? Y sabes que ya tienes que cumplir con este permiso o esta autorización, etc., etc., ¿no? Vean, este es otro ejemplo en el caso de la Secretaría de Salud por parte de COFEPRIS. Fracción en específico, si nosotros analizamos la 2905-1202, sabemos que trae dos números de identificación comercial, ¿no? En el caso de la 01 y de la 99. Y ya si nos vamos al acuerdo de COFEPRIS, vamos a identificar que solamente viene enlistada la 01, es decir, no viene la 01 en cuanto a su número de identificación comercial, no viene el número de identificación comercial del 99. Y aquí, de manera específica, pues está su redacción está un poco, a lo mejor rara, porque primero pues te dice que en la 01 se va a identificar lo que es el alcohol propílico, pero luego menciona aquí en la excepción que es este en específico, pues no se encuentra sujeto a este permiso por parte de la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, a veces te da a entender como que, ok, bueno, pues entonces lo que está sujeto sería al alcohol isopropílico. Pero vemos que posiblemente debería estar identificado en la 99 y la 99 no aparece. Entonces, hay que revisar, yo los invitaría a revisar muy bien sus fracciones, porque también ese es un tema, ¿no? Si ya comentamos hace un momento que la fracción arancelaria pues es la que llama a la regulación o restricción arancelaria,
también lo es, bueno, pues que la autoridad dio a conocer los números de identificación comercial. Por lo tanto, si ese NICO no está presente ahí, pues se entiende que no requiere, ¿no? Que seguramente será un tema de planteamientos y aclaraciones por parte de la autoridad. Y ya traemos aquí otro supuesto, el caso de saber, vean que hay nuevas fracciones, ¿no? Por ejemplo, la 2833-2101, que esta estaría entrando el 18 de enero del 2021. Entonces, sí hubo nuevas fracciones de nuevos productos sujetas a el cumplimiento, en este caso, de 1A1 por parte de SADER, ¿no? Entonces, por eso hay que estar revisando este tema, ¿no? Y ya para finalizar, miren, aquí les pongo esta tesis que fue publicada recientemente y que tiene que ver con las sanciones por el incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿no? Ya en otra ocasión habíamos hablado un poco de manera general sobre qué se considera una regulación o restricción arancelaria en términos del 17 de la Ley de Comercio Exterior. Y también sabemos que en el caso del artículo 52 de la Ley Aduanera, pues además de las que establece el 17, es decir, permisos, certificados, autorizaciones, avisos, cuotas compensatorias y demás, en particular el 52 de la Ley Aduanera establece que las normas oficiales mexicanas son regulaciones o restricciones no arancelarias. Bueno, aquí lo que establece esta tesis básicamente es que el tema de la sanción por incumplimiento, obviamente, del permiso de la autorización. Si en este caso debe sancionarse o no al agente aduanal. Y bueno, pues ya quedó claro que no debe de imputarse al agente aduanal, porque lo que indica es que quien tiene la obligación de cumplir con la regulación o restricción no arancelaria, pues es el importador o el exportador, ¿sí? Que ese es el, ahora sí que es el propietario, el poseedor o el consignatario de esas mercancías. Y obviamente a la agente aduanal en un momento dado solamente puede sancionarse, pues básicamente en temas del 184 y 185, que es presentación en un momento dado extemporánea, siempre y cuando evidentemente ya haya cumplido con la regulación, es decir, cuando sea por un tema que no haya digitalizado o que haya declarado incorrectamente en el documento, ¿no? Bueno, pues esto ya se ha establecido de esta forma. Entonces, es importante también, bueno, pues para que ustedes lo tomen en consideración, ¿no? Creo que hasta aquí, sí, ya hasta aquí termina mi parte. Bueno, Richard, pues muchas gracias como siempre. Excelente exposición. Yo creo que te vamos a hacer un collage, ¿no? De todas las que te... Maestro, doctor, ¿quería usted hacer algún comentario? Antes de cerrar. La del millón, doctor. No, ahora te salvaste. Es que entró en una dinámica importantísima, práctica, la reunión. Yo sí tenía una pregunta que hacerte, pero no la voy a hacer, en otra ocasión la platicamos. Pues ya, me la llevo de tarea. No, lo único que quiero es una invitación cultural. Yo amo el impresionismo, la pintura impresionista, y hoy a las 8 por YouTube se pasa todo el Museo de Orsay, que tiene pues casi a todos los pintores impresionistas, a las 8 de la noche. Si alguien quiere entrar a YouTube y verlo, es un breviario cultural únicamente, fuera de la plática. Gracias. Excelente. Gracias, doctor. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados.
Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.